Primero tenemos lo material y al último las cosas más importantes. Primero los distancias. No tenemos para la escuela de los hijos, pero sí tenemos para lo que es primero. Dice la primera lectura. Yo elegí la sabiduría. No puede valer más una camioneta que un ser humano. Nunca. Ni una casa vale más que un ser humano. Y eso es lo que causa esto dentro del mundo. Nos desnuda la palabra de Dios. A cada uno en particular, y como de la ¿te asusta, verdad, Carla? Varias tropas de varias localidades. Ok. Por lo que se ve, sí, pero por ejemplo, nosotros somos cristianos y los moros son los suavos. Ok. Y uno representa a los 12 padres de Francia. Aquí lo hacemos religiosamente. Religiosamente. ¿A qué, güey? ¿Cómo andamos? Y la caballería que representa. También la murisma, pero con diferente concorrida. Haciendo tipo escaramuza, pero mostrando lo que es la murisma. Y es lo que representa. ¿Y lo que es la batalla es entre ustedes los grupos o también entra la caballería? No, solamente los grupos. Bandas de guerra y devastadores. Nadie. Ah, mira, pues qué interesante. Sí. Interés. Lo que es la batalla de la decapitación. Ok. Eso es lo que se va a realizar a continuación, más tarde. Sí. ¿Dónde lo hacen? ¿Aquí mismo? Aquí mismo. Thank you.
es una representación de las batallas que se llevaron, de la batalla de Lepanto que se llevó en el año, no sé si estoy correcto, de 1571. Que fue entre moros y cristianos, cuando el Papa Pío V manda a la Liga Santa, comandada por el general Don Juan de Austria, a atacar a una flota de barcos musulmanes comandados por Ali Pasha, que vendría siendo en este caso Argel Osman, el que es aquí o lo conocemos como Rey Moro. No sé exactamente cómo inició la historia de la fiesta de Betagrande, pero tengo entendido que se hacía originalmente donde empezaron las morismas, que es en el municipio de Pánuco, Zacatecas. Después de ahí, no sé si entraron en controversias o en problemas, la imagen que estaba en Betagrande se cambió para el municipio de Pánuco, y entonces Betagrande empieza como a dividirse, hacen su propia fiesta, y según lo que yo tengo entendido tiene 40 años de vigencia hasta hoy. De antigüedad. Aquí en Betagrande. Aquí en Betagrande. Ya, la tradición tiene 40 años de que se siguen ahí. ¿Siempre en este día? Sí, el 7 de octubre. Según lo que yo tengo entendido, se hacía primero el 24 de junio, que era la fiesta en honor a San Juan Bautista, y el 7 de octubre se escogió porque era la fiesta en honor a la Virgen de la Victoria. Y como en Pánuco estaba establecido así, que el 24 de junio era la fiesta de San Juan Bautista y el 7 de octubre a la Virgen de la Victoria, entonces Betagrande toma la decisión de hacer como una semana después de esa fiesta la fiesta patronal a San Juan Bautista. Y vienen de muchas partes la gente, ¿verdad? Grupos de danza y bandas de guerra, ¿cómo se le llamaría? Sí, ¿desde dónde vienen? ¿De qué partes vendrán? De Enrique Estrada, Los Aros, Los Rodarte, Bracho, Hacienda Nueva, Morelos, Muleros, Guadalupito, Calera, Fresnillo. Estaba platicando ahorita con una persona que me decía que venía de un rancho que se llama Los Reyes, que está cerca de Fresnillo también. Prácticamente las partes donde también se celebra algo parecido, ¿no? Bueno, pues gracias ahí por tu información.